Tiene la palabra la diputada Lucila de Ponti. Gracias, señor presidente. En primer lugar, también expresarle la solidaridad por el difícil momento que está atravesando. Gracias, diputada. Bueno, creo que mucho se ha dicho, que no hay tanto más para agregar, pero no queríamos dejar de expresar, por un lado, la adhesión a las palabras de muchos diputados y diputadas preopinantes, y también la satisfacción de poder llegar hoy a este Congreso a discutir esta ley que, como se dijo, es una ley que recoge lo mejor de la experiencia de quienes ejercen diariamente esta tarea y que es una ley que también nace de una experiencia de profundo dolor de familias que se han encontrado en situaciones trágicas, pero que desde esa experiencia han logrado construir respuestas, propuestas, salidas y horizontes. Hoy vamos a tratar esta ley que lleva el nombre de Justina, vamos a tratar también la ley Brisa, dos nombres de dos niñas que se nos perdieron, que se nos fueron ante un Estado que no pudo, no supo, no encontró la forma y no fue eficiente para encontrar previamente estas respuestas. Pero dos niñas que hoy, como viene sucediendo, son protagonistas de esta sesión, no solo porque sus nombres forman parte de nuestro orden del día, sino también porque son protagonistas de la posibilidad de generar que este Congreso avance en la conquista y en la ampliación de un derecho, en la garantía de un derecho en este caso, que frente al drama social y familiar en el cual están involucradas familias, en el cual están involucrados amigos, en el cual están involucradas organizaciones, que frente a ese drama el Estado tiene la tarea y el compromiso y la responsabilidad de garantizar, de allanar desde el camino de la política sanitaria las posibilidades de acceder, en este caso, a un trasplante. Que de aprobarse esta normativa podría implicar también una solución o una ayuda para esas más de 11.000 personas que figuran en la lista de espera para acceder a un trasplante. Y que entendemos que en ningún caso, ni en los trasplantes ni en otros casos que tienen que ver con las situaciones de salud pública, la burocracia o la ineficiencia estatal pueden ser la causa por las cuales se pierde una vida. Nos parece que esto tiene que dejar de pasar en la Argentina y que este Congreso tiene que agudizar sus esfuerzos y su compromiso para buscar las respuestas y para buscar las mejores políticas que nos permitan avanzar en este sentido y allanar el camino hacia las soluciones. Pero creo que lo que más nos emociona y que hemos escuchado en este rato discursos que realmente creo que vienen del corazón de nuestros compañeros y compañeras, creo que lo que más nos emociona hoy es el espíritu de esta ley, que trata de expresar cómo un acto de amor, un acto de solidaridad, aún en los contextos más trágicos y más difíciles, pueden representar y garantizar y promover que encontremos más vida. Allí donde entendemos que o pensamos que todo está perdido, la solidaridad, el amor y la empatía nos pueden permitir fortalecer y promover la vida y ser solidarios con las problemáticas que aquejan a otras personas más allá de que no formen parte de nuestro entorno, que no las conozcamos. Y por eso creo que es tan importante, como también se dijo antes, que esta ley sea reglamentada rápidamente y que sea acompañada con los recursos necesarios para que tengamos efectivamente una realidad mejor respecto a esta problemática de salud pública. Creo que eso es lo que va a garantizar que el espíritu profundo de esta ley, el espíritu que la familia de Justina, y lo mismo con la ley Brisa, que la familia de Brisa construyó como respuestas a estas problemáticas, sean efectivamente pasos adelante en la política pública, en este caso de salud pública de la Argentina. Que también no se puede dejar de mencionar, como aquí se dijo, al INCUCAI y su enorme tarea generando conocimiento, generando experiencia y generando también respuesta. Y creo que esta, como tantas otras veces, son las familias, son las organizaciones, son aquellos que están por fuera de la política y del Estado los que nos muestran las respuestas, las salidas, las propuestas y las posibles soluciones a un montón de problemáticas que desde el Estado y desde la política muchas veces no podemos resolver. Quiero simplemente terminar recordando, hay una frase de Silvio Rodríguez que dice
que solo el amor convierte en milagro el barro. Y quiero con esa frase homenajear a la familia de Justina, a la familia de Brisa. Y creo que no hay homenaje más grande y más hermoso que el que ustedes le han hecho a Justina, y que eso debe llenarnos de orgullo, porque no solo los hace mejores personas, sino que nos está haciendo a todos una mejor sociedad. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.